Estas son las famosas carnitas en el pueblo de Quiroga, estado de Michoacán, México. Muy bien, señores, entonces nos encontramos en el estado de Michoacán, en México. Y voy a probar las famosas carnitas que me han comentado que es, pero sí, lo más famoso, lo mejor. Y nos han dicho que este puesto en particular, Carmelo, es el más rico. Y lo más curioso es que te están dando... Ahí está, mira, las carnitas. Mire usted. Y ese es el lugar especial. Y se come con... Estos son nopales, ¿no? Nopales, ahí está. ¿Qué tal están las carnitas? ¡Oh, mister! Muy bien. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Estás en Quiroga, Michoacán, capital mundial de las carnitas, con tu amigo Carmelo, el que les manda mensaje en todas las líneas, en tú, yo y tú, Skagway, ¿dónde andarán? Eso, con YouTube, el tiri, todo. ¿No me han dicho que Carmelo es la mejor de todo Michoacán? Del mundo entero, mira diles, usted, claro. Con orgullo, diles. Claro que sí. Se vengan a saborear estas carnitas de puerco y puerca. Eso. Un saludo para toda mi raza. ¿De dónde vienes? Del país más exquisito, la comida más exquisita a ver, del ¿dónde mundo. Es? ¿Dónde es? A ver, usted, yo le pregunto. No, pues es Quiroga, con Carmelo. Óyeme. Entonces, del segundo lugar más rico del mundo en comida. No, sí, es, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, mira nomás. Mira, bien. Esos son los cueritos. No tienes tú allá, mira. Son unos cueritos light, mira qué chulada, mira. Mira qué textura ahora la carne, no se diga, mira. No creo que tengas esta sabrosura de carnitas allá, mira. Mira nomás, desechas en la boca. Te faltó un taco acá, ¿quién me faltó? Muchachos, ¿qué pensar? Perfecto. A ver, muy bien, vamos a probar ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tanta belleza es verdad. No, aquí son hechos, no mentiras. No palabras nomás, mira. Perfecto. Mira nomás, vamos a prepararle un buen taco acá a mi amigo que viene de la segunda... De la segunda potencia gastronómica. Uy, no, con... Un poquito menos de carne, un poquito menos de caizá. Bueno, pues ese es un taquito bien rico, ahora te lo voy a poner. ¿Estás grabando, verdad? Sí, por supuesto. Este es con chilito. Wow. De amordiditas, papá. Miren nomás. Es uno porque luego hay fuego. Ahora hay que ver. No, uno, sino ver... Va a picar dos veces. Sí, hoy te pica, mañana. En la mañana. Te pica. Mira nomás. Mira, eso es con salsita y todo. Ay, también te voy a poner un tantito de estos nopalitos. Nopalitos, mira usted. Anticonceptivos, para que no embarazes a la mujer, mira. Nopalitos. Órale. Ahora sí, mire. Órale. Perfecto, ver, listo. La cámara tantito. Eso sí, vamos a ver. Agárrate para la cámara. Vamos a ver. Ya te puse. Vamos a ser honestos. Ay, me has dado tanta comida que no sé cómo comerlo. A ver, Lena. A ver. Este es así, mira. Usted sabe. Ajá. Ah, ya, epa. Ok, claro que sí. ¿Ves? Vamos a ver. ¿Es el mestre? Sí. Mira, otro taco. También sales en la cámara ahí comiendo. Tú, dices. Cáchalo, comiendo. Voy a comer a la forma peruana. Ajá, de Perú ya se descubrió, Dios. No, quería decirlo. Está rico. Muy rico. Yo no soy muy carnívoro, pero ustedes bien lo saben que yo no soy muy carnívoro, pero hemos venido acá porque ese lugar es famoso y a usted sí le gusta la carne. Esto es lo mejor de México, el chile. Qué rico. Yo soy más vegetariano, pero estamos ricos. Este pastor era vegetariano, papá. Vegetariano, lo engordé con nopales y soya y su aguacate de Uruapan. Vénganse, mira. Hey, mister, agárralo así, cómete. No, es que quiero que pruebes. Si no, ¿cómo vas a ver qué es la comida? Yo no puedo comer eso, no, pero usted, con toda la sinceridad del mundo. Le voy a limpiar todos los virus que traiga por dentro. Eso sí, esto sí, esa carnecita es que, sí. Es lo que te digo, si no comes ese cuero es lo que da sabor. A mí me gusta ese cuero, pero frito. Yo pensaba que humano. No. Frito sí, pero... Pues, tío, disculpe, y si alguien se ofende, disculpe usted, pero no puedo comerlo. No. Pero eso, esa grasa no puedo comerlo. ¿Cómo antes? Sí. Gracias, don amigo. Ustedes saben que yo no soy amante de la comida, pero tiene rico sabor.
Muy bien. Apriete el botón rojito eso. No, todavía no. Ahora. Muy bien, entonces, después de haber comido las carnitas, vamos a probar una fruta local que se llama Nanche. Muy bien, es una fruta michoacana, se podría decir. Se podría decir que es una mezcla entre níspero y queso. Yo necesito como un sabor a queso, como un poquito el rellanito parmesano, en serio. La gente va a creer que estoy loco, pero tiene un sabor, una cosa bien particular. No es, es un poquito ácida y dulce. Tiene un sabor a queso rellanito, así tal cual, que es parecido al parmesano. Qué curioso. Jamás me hubiera imaginado que tengo ese sabor la fruta. Me lo han comentado ustedes en los videos miles de veces. La famosa Nanche, Nanche, la fruta, pero tiene un sabor bien distinto. Perfecto. Esto ha sido una parada en el pueblo de Quiroga para probar sus exquisiteces culinarias. Bueno, entonces, eso que usted ha visto ha sido, digamos, la buena onda y el ofrecimiento del señor Carmelo para con nosotros. En realidad, todo eso que ha visto usted, no solamente el señor Carmelo, sino los diferentes puestos de carnitas aquí en Quiroga, porque estamos en Quiroga, ahora estamos en la plaza de Quiroga. Estamos en realidad de camino a otro lugar que ya van a ver los videos. Y hemos comprado. Y cuando compras, pues se traen con todas tus salsitas, ¿no? Esto debe ser, supongo, guacamole, los nopalitos. Viene sus chiles. Entonces ahora ya vamos a hacer nosotros nuestro picnic, sus tortillas, y vamos a comer acá tranquilamente como corresponde. Y yo ya voy a ser más no sé si la palabra, sí, meticuloso y más mañoso como soy con la comida, y me voy a comer un buen taquito de carnitas, digamos, ya más escogido por mí, no por el caballero. Ellos lo hacen de buena onda, lo hacen en buena vibra, y a mí se me sabía mal decirle no, señor, no quiero. Pero cuando fue el momento de la grasa, eso sí no podría. Yo no puedo comer esa grasa porque haría el papelón, haría el ridículo, digamos, sabiendo que no me gusta. O sea, si ya sé que no me gusta, ya conozco eso. Yo conozco el puerco, yo sé lo que es el chancho, sé lo que son los chicharrones y conozco todo ese tipo de cosas. Entonces no había ninguna novedad. Muy bien, señores, entonces continuamos en este video comiendo carnitas, las favoritas de Michoacán, en Quiroga. Muy bien, entonces ahora sí yo voy a pasar a comer mi taquito. Vamos a poner esta carnecita. Ahí está, yo voy a agarrar bien fresco esto, a lo mejor la carnecita. Bueno, pero creo que a usted le gusta la grasita también, pues, ¿no? Pero yo voy a aprovechar porque, ¿cómo no va a ir nopalitos? Tiene que ir, es básico. Vamos a apagar la cámara para que no se gaste la... Muy bien, entonces ahí está. Vamos a agarrar la carnita. El tamalito iba a ser, ya nada que ver. La tortilla, ¿no? Le vamos a poner su guacamole. Y por supuesto, como corresponde, un chilito. De frente nomás, con pepa, con todo. Y los nopalitos los agarraré con esto. Ahí está, los nopalitos. Otro nopalito más, a mí me gusta mucho. A mí me gusta más el nopalito que la grasa. A ver, pero los nopalitos no salen. Los nopalitos no quieren ser comidos. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que hay que hacer con estas cositas. Así. Está rico. Tengo que ser sincero, yo soy más vegetariano que carnívoro, pero bueno, ve usted, las famosas carnitas de Quiroga. Y, como le digo en todos los videos, porque, vénganse para despedir el video. No. Hemos hecho shopping. Yo voy a decir, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.